7:34 en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con nuestra primera invitada. Se trata de Nelsa Curbelo, integrante de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación. ¿Cómo está, Nelsa? Buenos días, bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Ayer realizaron un segundo recorrido por centros penitenciarios del país con el objetivo de buscar el mecanismo adecuado para lograr esa tan ansiada pacificación, paso fundamental para enfrentar la crisis carcelaria. ¿Cuál es la situación que encontraron, el ánimo entre los detenidos, si es que pudieron conversar con ellos? ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene de este proceso? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. La comisión está funcionando, digamos, en dos frentes por ahora. Y la visita que se realizó ayer, en esa visita yo no participé, tenemos los informes y mañana nos vamos a reunir y sabemos que fue muy positivo lo que allí se pudo vivir. Nosotros en Guayaquil y también con parte de las personas que estuvieron ayer en La Tacunga, hemos visitado y hablado con todos los líderes de los diferentes grupos de la regional y la penitenciaría. Y también se está avanzando en, son realidades diferentes, la realidad que se vive en la cárcel de La Tacunga y la que se vive en las cárceles de Guayaquil, porque la distribución de poder en los dos centros carcelarios es diferente. Y entonces lo que vamos viendo, como tenemos una reunión pasado mañana entre todos, lo que ya vamos viendo claramente que dadas los contextos y las realidades diferentes, en Guayaquil lo primero que hay que lograr es parar los enfrentamientos y las muertes, primero y antes que nada, y en ese proceso estamos, los diferentes grupos y personas que están al frente de esos grupos están dispuestos a buscar los mecanismos para evitarlas, y después hay que construir sobre un acuerdo de no agresión entre ellos. ¿Cómo está, Nelsa? Qué gusto saludarle, buenos días. A ver, entiendo que en la visita que hacen en estos días a La Tacunga se encuentran con que ahí operan todavía los talleres y los cursos que recibían las personas privadas de libertad en producción de artesanías, de pintura, manualidades, incluso hasta un programa de radio, tengo entendido. ¿Ese tipo de programas para la rehabilitación funcionan en otras cárceles del país, en Guayaquil, por ejemplo, no, o no? No, el problema de la rehabilitación justo es un punto neurálgico. Lo que hay son cursos a distancia que están siguiendo varios varias personas privadas de libertad, tienen cursos universitarios, tanto con la Universidad de Loja, con la Universidad Católica, casi muchos escogen estudiar leyes, y la rehabilitación es mínima porque hay un hacinamiento muy importante y porque digamos que acá el Estado está ausente. La fraternidad carcelaria que antes trabajaba en las cárceles por motivos que no son de explayar en este momento, no ha podido seguir haciéndolo y las posibilidades de trabajo y de educación no son ni siquiera las mínimas. Entonces, ahí hay todo un trabajo que hacer. Hoy día se empieza un censo carcelario porque el Estado necesita saber ¿cuál es la condición de las personas privadas de libertad? ¿Cuántos años están? ¿Por qué tienen que cumplir una pena? ¿Qué edades tienen? ¿De dónde provienen? Todo eso no existe, no hay. Es un autogobierno en las penitenciarías, sobre todo en la penitenciaría y en el litoral. Entonces, sobre esa base van a tener y van a construir. Y entonces, una de las primeras medidas que hay que lograr es bajar el hacinamiento. El presidente ya indultó o decretó indultos que deben cumplirse de acuerdo a ciertos ítems, pero también el Consejo de la Judicatura está haciendo un trabajo muy importante que es ver no solo indultar, sino en qué condiciones están. Es decir, hay tanta cantidad de personas que ya deberían estar libres o que tiene este tipo de prisión que la puede cumplir de otra manera. Todo eso
quienes están, por ejemplo, enfrentando prisión preventiva, podrían estar en sus casas y se les podría aplicar medidas sustitutivas, la colocación de un dispositivo electrónico, la presentación ante un juez. Hay gente que ya tiene la pena cumplida y que no salen, porque por lo que sea no se da la audiencia y llevan un mes, llevan dos meses, llevan tres meses, llevan cuatro meses y no salen. Algunos de ellos fallecieron en los últimos enfrentamientos y tenían que estar libres. Entonces, todo esto es un caos que necesita ser ordenado y ese orden ya se empezó a construir para hacerlo con todas las personas privadas de libertad. Va a llevar un poco de tiempo, porque no es un rompecabezas que hay que armar y que requiere muchos datos, pero hoy ya empieza, digamos, el pilotaje de este censo que se va a hacer. Ahora, ¿cuáles son las...? Lo que está claro es, primero, hay luchas de poder internas serias. Esas luchas pasan por la pertenencia o no del pabellón 1, 2, 4, 5, 7 o lo que sea a tal o cual grupo. Esos grupos se pueden enfrentar entre ellos. Ese liderazgo que hay de diferentes cabecillas, digamos, de grupos, choca en conflictos que se transforman en conflictos muy violentos. Eso no se da en todas las cárceles. Hay cárceles que tienen mucho más hegemonía de quiénes son los grupos que están ahí, que son grupos que se apoyan unos a otros. En las cárceles de la costa y en Guayaquil, esos grupos están en conflicto. Están peleando poder y territorio. Uh-huh. En estos primeros diálogos, Nelsa, que han podido sostener con los líderes de los reos en los diferentes centros de rehabilitación que han podido visitar, ¿cuál es el denominador común? ¿Cuál es la petición más generalizada que ellos les hacen, tomando en cuenta que son realidades distintas, como usted lo señala, en cada lugar de detención? ¿Ellos han puesto algún tipo de condicionamiento para poder estar abiertos a este proceso de pacificación? Es decir, por ejemplo, que no se los cambie de lugar de detención, que no se apliquen los traslados o que se dé algún tipo de prebenda. Mira, eso, por eso es que no hemos hecho público todavía hasta no poder hacer los acuerdos que tienen que hacerse entre ellos. No hacer algunos tipos de traslado es una de las demandas de algunos, pero en cambio otros quieren traslados porque quieren estar con su gente que está en otra penitenciaría y no en la que están. Están en otro centro carcelario y no en el que en donde están sus pares, por decir así. Esto es complejo porque trasladar personas de un lado a otro supone que un grupo se haga más fuerte en un lado y menos fuerte en el otro. Es complejo y es un rompecabezas, es un ajedrez en la que entran la seguridad de las personas, pero entra también las cuotas de poder, quién tiene más, quién tiene menos, y hay que cuidar que eso no provoque justamente más enfrentamiento. Por eso digo, es complejo, lo tenemos, el ajedrez, lo tenemos, el tablero lo tenemos claro, y hay que ver el gobierno y las autoridades son las indicadas para ver cómo se puede mover las presas sin provocar más enfrentamientos. Nelsa, cuando usted, quisiera atar dos cosas que usted mencionaba hace un momento. La una, el tema del hacinamiento y la importancia de que el Estado deje de ser un Estado ausente, de que sea un Estado que esté y que se haga cargo. Y parte de ese Estado es la Administración de Justicia, porque acá confundimos de Estado con gobierno central. Y el Estado son el gobierno, el ejecutivo, el legislativo, lo judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Parte de ese Estado es la justicia, y es esa justicia la que ha llevado a un montón de ciudadanos, probablemente algunos de ellos, algunos, no digo todos, algunos inocentes, a una prisión que terminó siendo una condena de muerte, porque yo no tengo dudas que en las masacres de noviembre pasado fueron asesinados incluso algunos inocentes, y esas muertes tendrá que cargar la fiscalía que está en manos de la señora Salazar sobre sus espaldas. ¿Cuál es el llamado que ustedes como comisión le harán y le hacen a la fiscalía para que deje de llevar a la cárcel a todo aquel que es procesado por la presunción de un cometimiento de un delito? Bueno, la reforma del sistema judicial y cómo funciona es de verdad urgente. Más que la fiscalía son los fiscales, ¿no es cierto? Hay fiscales que
que deciden cosas que a ojos vistas no deberían ser esa la decisión que se debe tomar, es en este momento el Consejo de la Judicatura está proponiendo pasos muy concretos. Ellos han hecho un informe bien exhaustivo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en base a ese informe y cómo se debería de actuar, ya se están, porque están coordinándolo con nosotros y ellos están proponiendo y liderando acciones que tienen que ver justamente con bajar los hacinamientos, ver cuáles son los privados de libertad que deberían estar fuera, cuál debería de verdad estar preso y cuál no. Todo esto el Consejo de la Judicatura creo que lo va a hacer de una manera muy efectiva y con propuestas claras. Ya está integrado, ya comenzaron. Lo que usted dice me parece que hay algo que debemos tener en cuenta, porque tendemos todos a generalizar y a hacer un mundo de blanco y negro, de buenos y malos. En los pabellones, las personas que están en los pabellones, que son liderados por caporales y por gente que tiene que ver con los grupos que mandan en la cárcel, tienen que, por decir así, ser afiliados a este grupo bajo riesgo de castigos y bajo riesgo de muerte. Así que no te queda opción. Te pones en este grupo si estás en este pabellón, porque lo contrario es muy difícil. Hay pabellones que se llaman entre ellos neutrales porque los grupos que ahí están han logrado hacerse respetar como neutrales, tanto que en la última enfrentamiento y masacre que hubo, cuando les iban a pedir ayuda, uno de los grupos en pelea le decían no podemos porque no apoyamos a este. Venía el otro y le decía ayúdenos, tampoco. Se mantuvieron y los demás, curiosamente, respetan esa neutralidad. Entonces, hay muchas personas que son arrastradas por esta realidad interna de enfrentamiento como si fueran ejército. Usted es el ejército A, usted es el ejército B. Cada uno tiene sus aliados y sus soldados. Entonces, pero ellos, si usted los deja solos, no quieren ser del ejército ni del A ni del B. Bueno, entonces, este arrastre, esta lucha, esta asunto de poder, que además mueve millones, es lo que intentamos ver cómo se puede, en cierta manera, parar y lograr que se cambie esa realidad. Y nos está empezando a asesorar un experto en conflictos violentos, en mediaciones de conflictos violentos. Ahora, hay algo que se me hizo mucho más evidente que pronto lo sabía, pero no lo tenía presente, y que creo que la sociedad en su conjunto no lo tiene presente. En esta tarea de que, además de saber que estamos enfrentados con seres humanos que nosotros consideramos ya casi, casi no seres humanos, hay que humanizar las relaciones. Nos dimos cuenta, porque hablando con los funcionarios han estado expuestos a violencia extrema. Han tenido miedo, han hecho frente, pero han tenido miedo, y no es poco el miedo que uno tiene cuando hay cruce de balas, cuando hay granadas, cuando hay todo lo que hubo, cuando hay fogatas, cuando se desmembran las personas, todo lo que prefiero no citar, pero que conocemos. La persona que ha estado ahí, que ha hecho frente, que ha tenido que ver, oír, sentir, yo diría oler esto, es una persona que necesita apoyo, que necesita ser cuidada psicológicamente, porque es imposible que no tenga un problema emocional fuerte, y no lo han tenido. Es decir, han tenido que seguir trabajando sin corte. Si nosotros, alguien muy querido, alguien se nos muere, tenemos un duelo, nos dan un tiempito y todo el mundo nos considera y trata de apoyarnos cómo superamos un duelo, cómo asimilamos un duelo. Acá no ha habido tiempo de asimilarlo, pero no ha habido tiempo de parte de los funcionarios y de todos los que tienen que estar ahí, policías, militares, guías, directores, etcétera, pero tampoco de parte de los presos, de las personas privadas de libertad que están dentro. Entonces, ¿qué pasa? Tú te acuestas y tienes miedo de que no sabes si va a pasar algo esta noche o no.
y no hablan, porque primero son cárceles de varones en que no siempre expresan sus sentimientos, y después porque el hablar a veces puede ser que tú eres parte de un grupo o del otro, y mejor no dar. Entonces están sometidos a un silencio muy profundo, están rotos, están quebrados, están asustados, y todo eso es muy mal consejero. Cuando un animal está asustado, ataca. Los seres humanos, cuando estamos con mucho miedo, lo más probable es que también ataquemos. Entonces, eso hay que de alguna manera atenderlo. Y eso es algo que a mí me dio la conversación. Tuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, 6 y media, cuando veía los rostros de las personas con las que hablábamos, no había autoridades, no había policía, estaban solos, y de pronto yo los veía temblar, los veía romperse, veía que algunos lloraban y decían, nunca nadie nos escuchó. No, es la primera vez que tengo a alguien que me escucha. Bueno, todo eso que no es romantizar la violencia, que no es decir aquí no pasó nada, sí pasó y muy grave, también nos da un margen de comprensión de elementos que hay que tomar en cuenta. Nelsa, usted mencionaba hace unos instantes estos modelos de rehabilitación, por ejemplo, como los que se llevan adelante en el centro de detención de Cotopaxi, entre ellos el tema de la carpintería, de los estudios y el programa de radio. Un programa de radio que, por cierto, se lo transmite en este medio de comunicación los sábados, que lo hacen tanto los reos como las mujeres privadas de su libertad. ¿Este tipo de modelo de rehabilitación va a ser modificado o se va a trasladar a otros centros de detención? ¿Se va a sugerir que se cambio se va a mantener? ¿Cuál es la visión de la rehabilitación que ustedes tratan de mejorar de acuerdo a los recorridos y a las conversaciones que tienen con los privados de libertad? Sí, lo que está bien hay que multiplicarlo, eso por un lado. Segundo, tenemos que conversarlo entre todos, tenemos que poner los diferentes elementos que cada uno está viendo y aportando desde lo que conoce y sabe, y tenemos también que aprender de experiencias que se han realizado fuera del país. Y todo eso es una recomendación que hay que hacer, porque nosotros como comisión no la podemos implementar, pero sí podemos, estamos en el deber de informarle al gobierno que eso pensamos que es lo que hay que hacer. La comisión es autónoma y nos dejan realmente toda la posibilidad de actuar y de sugerir. Hay experiencias, yo he estado en cárceles de Barcelona, por ejemplo, donde viven en casas, por decir así, eran más adolescentes infractores, pero adolescentes ya jóvenes, que habitaban en casas, trabajaban la mitad del día, estudiaban. Y los unos de mañana, los otros de tarde y viceversa, de noche tenían un espacio, una hora de encuentro y de recreación conjunta, y después de eso pasaban a sus celdas, donde los encerraban de verdad bajo rejas y con candado. Pero había una interacción, y los fines de semana, cuando ya estaban cercanos a tener la libertad o cuando su comportamiento había sido bueno, podían ir a sus casas y encontrarse con sus familiares. Eso había producido un cambio absoluto en la manera de comportarse, en la manera de verse y de tener sus proyectos de vida, cada uno de ellos, y de verdad había un proceso de integración en la sociedad que fue y es muy efectivo. Entonces hay diferentes maneras, porque acá no se trata de premiar el delito, se trata de cómo las personas que han cometido delito pueden realmente reintegrarse positivamente en la sociedad, porque lo que está pasando en las cárceles repercute en las calles, se alimenta las calles, y a su vez lo de las calles alimenta las cárceles. No es una isla la cárcel, la cárcel está sumamente ligada e interfiere en la seguridad de toda la ciudadanía y de todo el país. Entonces acá hay que tomar ejemplos de lo que se está haciendo bien, eso, potenciarlo, pero además proponer otras maneras. Hay organizaciones de Estados Unidos que pueden ayudar a invertir en cárceles más pequeñas, porque son mucho mejor que las macrocárceles, donde las personas privadas de libertad trabajen en el campo, trabajen lo que sea,
y ese dinero que pueden ganar trabajando se acumule en libretas de ahorro, sea que se pasen a sus familiares, sea que algunas de ellas recursos van a las víctimas de sus delitos que lo necesitan. Hay posibilidades interesantes, creativas y humanas que tejen el tejido social que está roto, lo pueden un poco restaurar. Es importante restaurar eso, pero digamos que estamos poniendo un poco los pilares para ver cómo se construye la casa, pero tenemos varios pilares sobre lo que creemos que de verdad se puede construir. Hay experiencias incluso acá que han sido de alguna forma positivas. Nelsa, sí. Un oyente me recordaba y me pedía que también se lo pregunte, si por ejemplo se podría tomar como punto de partida o como ejemplo el proceso de pacificación que se consiguió con las pandillas, con los Latin Kings, durante el gobierno de Rafael Correa, un proceso que se llevó por allá por el año 2009. ¿Esa experiencia fue buena? ¿Se la puede replicar? ¿De qué manera se lo haría? Bueno, verdad, yo fui una de las artífices de eso, y no fue en el gobierno de Rafael Correa solamente, fue antes, y trabajamos con 7.000, 8.000 pandilleros. Pero no, ahí lo que hubo más en el gobierno de Correa fue una legalización de algunos grupos. Eso es un proceso que se dio durante casi 10 años y que involucró a miles de jóvenes que eran no solo Latin King y los Nieta, había otros grupos, bastantes grupos más, y que pasó por una capacitación, por ejemplo, en el CECAP, fueron capacitados en muchas empresas, en micro emprendimientos, y eran seleccionados. Hay microempresas que siguen vigentes hoy a pesar del tiempo transcurrido, y creo que fue una experiencia positiva, como lo señala la persona que llama, y que hay que tomar en cuenta. Pero aquí no es el mismo, no son los mismos actores. No se trata de un problema de pandillas, sinceramente no, acá hay otros elementos. Y cuando entra como elemento fundamental de los conflictos el narcotráfico, estamos en otra realidad. Nelsa, les han dado 6 meses para conseguir este objetivo. ¿Va a ser suficiente ese tiempo, tomando en cuenta todos estos elementos que usted menciona que deben ir de la mano con el trabajo que ustedes hacen, como el tema de atender en sí a la población carcelaria, con otros elementos que no dependen precisamente de la Comisión de Pacificación, como mejorar la infraestructura, mejorar los sistemas de rehabilitación, mejorar el sistema de alimentación, etcétera, etcétera? Esos son elementos que son parte o responsabilidad del Estado y no necesariamente van a caminar al mismo ritmo que ustedes. En ese sentido, ¿los 6 meses van a ser suficientes para establecer este mecanismo de pacificación, para conseguir esa pacificación? Mira, la paz es un proceso que se empieza y es largo, que tiene que ver con la justicia. La paz así etérea no existe. La paz supone una cantidad de condicionamientos importantes. Y ese es un proceso. Los 6 meses a nosotros nos interesa, ¿por qué? Porque te da un límite, te dice esto, y eso está sugiriendo, y de entrada, que nosotros no vamos a como podemos dar recomendaciones, podemos decir cosas, pero no vamos a impactar en todo el sistema, porque este es un problema de sistema, es sistémico, totalmente sistémico, tiene que ver con muchas cosas, y por lo tanto requiere más tiempo. Pero sí estamos claros que el hecho de que te den 6 meses quiere decir necesitamos algo rápido para poder hacer avanzar lento en las cosas que hay que avanzar lento. Hay cosas que hay que hacerlas ya, que son condicionantes de que se pueden dar procesos. Y esas cosas que hay que hacer ya nosotros, en lo que a nosotros nos corresponde, pretendemos y queremos aportar. No sabemos si lo vamos a lograr, porque de nuevo no depende de nosotros. Nosotros somos facilitadores y puentes, pero depende de los actores que están enfrentados y depende de los pasos que logren dar para poder avanzar. Cuando estamos en casos como en Guayas, donde acá hay actores enfrentados que hay que lograr acuerdos y parar ciertas situaciones. Donde ya funciona mejor, donde ya hay posibilidades de avanzar más rápido, creo que ahí va a ser más rápido. Entonces, además, nosotros
una de las cosas que pretendemos es no duplicar esfuerzos. Primero, porque hay esfuerzos que se están haciendo que son buenos, que tienen, que están marcando ya etapas que van a cumplirse. Que haya asesoramiento de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, que haya asesoramiento de gobiernos extranjeros. Y lo que ya se está haciendo desde otras instancias, hay que apoyarlo, pero no repetirlo porque perdemos tiempo. En cambio, lo nuestro es como esto de hacer, crear las condiciones para hacer eficaz los cambios profundos, a mi manera de ver. Así lo sintetizaría yo. A medida que vamos adentrándose, me parece que hace meses que estamos en esto y creo que no hace ni una semana o casi, porque de verdad ha sido sumamente intenso y con muchas interrogantes y con muchos cuestionamientos a lo que ya sabíamos, que confrontados con las realidades se confirma o a la vez se modifica. Entonces, para resumir, nosotros nos reuniremos dentro de 2 días, vía telemática, porque ya algunas personas están fuera y porque una parte está en Guayaquil y otra parte está en Quito. Vamos a ponernos de acuerdo bien en la hoja de ruta que vamos a seguir y cómo, diría yo, cómo cada una especie de subcomisión dentro de la comisión aborda este tema y el otro tema, y lo coordinamos. Para eso tenemos vamos a tener la persona que nos va a ayudar con todo lo que es secretaría e ir sistematizando lo que vamos haciendo. No queremos perder tiempo, estamos trabajando a full y queremos apoyar lo que funciona y coordinar con los que están trabajando y hacerlo nuestro de manera, si podemos, y ojalá efectiva. Una última cosa de mi parte, Nelsa, es... ¿los problemas que enfrenta el sistema penitenciario del Ecuador pasan únicamente por falta de recursos o hay cosas que son más profundas que eso? Son más profundas, no, son más profundas. Cuando yo digo que, en fin, es un problema sistémico, no es solo falta de recursos en la atención carcelaria. Ese problema de las economías criminales, ese problema de una economía que mueve millones y que está conectada con el mundo, que no es solo aquí. Ese problema de seres humanos que caen en las redes de a poquito y después no pueden salir más, en las redes del microtráfico y después ya del gran tráfico. Es el problema de la educación que falta, del dinero que no se tiene, de la pobreza, porque de repente yo no puedo olvidar un niño en la escuela que se caía porque estaban arreglando y se caía parte del tumbado. Poder refuerzo. Y él vendía ese pueblo blanco para ayudar a su abuela, lo había puesto en paquetito y lo vendía para ayudar a su abuela porque su abuela vendía el polvito blanco en las calles. Es un problema de pobreza, un problema de exclusión, un problema de economía, es un problema político, no es solo un problema de recursos. Los pocos países... Muchísimas gracias, Nelsa, por su tiempo, por la apertura y éxito en su trabajo, sin duda tan, tan complejo. Deseamos éxito. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Nelsa Curbelo, integrante de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, que ha estado con nosotros. Muy amable. Muchas gracias. Muy gentil. Gracias a ustedes. Muy amables.